En esta presa consta el segundo trecho que ayer te fala el Shema, Ve allá im a gente le habla en Shemá, en el capítulo 11, en esta Ekev, último versículo de este trecho, en el versículo 21, el pasuk alef, dice a Torah así, mechem vime para que se prolonguen sus días y los días de sus hijos en la tierra. אשר נשבע השם לאבותיכם, כי השם ז'ורו פרסאוס פייס, עושה שעברה מצחק יעקב, לתת להם פרדר פראליס, כי כימי השמיים על הארץ. אי וכלי יקר, לא סתם אוסקום, פילוס וכלי יקר, זה סתם אוסטרמיננדו, סיק, לא דוחומא, שקום כלי יקר. טראיס סיטה הגמרא במסכת ברכות, דף נ"ח, כדיזוס גינצ'י. Hambroo lele rabbi Hanan, para rabbi Hanan y casa bebe babel, ten ancianos en babel, ten personas de edad de idosas en babel, que vive muchos años. Tama rabbi Hanan cuestionó, vea que ti en este versículo que acabamos de leer, te escrito leman irbu yemehem yimebenemehem a la dama. Para que se prolonguen sus días y tengan vida longa, mas en la tierra de Israel apenas en Hutz Larets, fuera de Israel no. Y aquí está diciendo que informaron para él que tenían personas idosas en Babel. Ambrele, responderán para él, y en Magdimim o machshirim le ve Elis, esos idosos, son personas que amanecen y van de mañana y van de tarde a Ubeta que se van cedo de mañana y fican tarde en Novetakneset, Amar Hainu de Aneleu. Y esto, dice Rabbi Yohanan, esto que sirvió para ellos. Pregunta Ucliacar, una pregunta obvia. ¿Qué serví? ¿Cuál fue la respuesta? La pregunta está escrita en un versículo que se prolongan los días en la tierra de Israel. ¿Y qué adiantó la respuesta que les madrugan y fican tarde, también de la parte de la tarde cuando ven a la sinagoga? De dónde aprendió Rabí hanan el pasuk que el hecho que está recompensado, pero el hecho que elisban de mañana y de tarde en sinagoga él esté en vida larga, igual como si fosse morar en Israel, responde el Kli Yakar lo siguiente y él dice lo siguiente: cita una otra que morará más cerca de que dice lo siguiente: Atidim batek nesiotu bate midrasotchi bechutzlare tshikbeu baret Israel. Cuando vaya viendo Masías. Futuramente, dice Agmará, claramente, palabras de nuestros sabios, y son palabras que son absoluta verdad. Todos os batekenesiot, todas las sinagogas y bate midrashot y casas de estudios de Torah que están en la Laaretz y que veú Israel. Ellos van y van a trasladar así, un predio entero para Eretz Israel. Entonces, dice a partir de ahí, todo lugar dentro de la sinagoga es como si fuese que usted ahora está dentro de Eretz Israel y e entonces cuando la Torah dice a la Adama en la tierra de Israel va a ser procurar sus días no es exclusivo todo que es igual a la tierra de Eretz Israel y e las sinagogas en em Hutzlaretz y e las casas de estudio de Torah son exactamente igual que Eretz Israel y e por eso esta la respuesta O fato é que eles vão na sinagoga todo dia, ou que vão no Bet Midrash todo dia, isso que faz a pessoa ter vida longa e se encaixar no paskuk. E então <coughs> e ainda ele acrescenta o seguinte: Sobre este versículo, a shenishva shem lavotchem latet lahem, latet lahem, la lahem, dar para eles, daqui se aprende Gemara maneira senedrin diz, mikan lehitmitmin na torá. Que Hashem va a dar a la tierra para Elis para élis propios. ¿Qué para élis? Para Abraham, y Jacob. ¿Cómo va a ir para Abraham, Isaac y Jacob? De aquí tenemos prueba de la resurrección de los muertos para de Torah. ¿Y por qué justamente Adica está aquí? Porque justamente en Jutz Laaretz, ¿eh? atfila los lugares de bate los lugares de Batek ¿eh? aquí van a ser los días como a tierra de Israel. Y por eso está Adica aquí, que isso vai acontecer quando vai vir o Mashiach e vai ter Tejiat por isso está a dica aqui de Tejiat HaMetim. Nós aprendemos aqui o seguinte, a importância da pessoa, duas vezes por dia, amanhecer e terminar o dia dentro de um Bet dentro de um Bet para o Hashem nos faltam lugares de estudo de Torá, não faltam lugares de reza, a pessoa tem que concorrer e ir a rezar dentro da atenção. Isso tem uma segura muito grande. É uma dica muito grande para a pessoa ter longos anos de vida. Shabbat Shalom.